incorporándose al trabajo, ¿cómo ha sentido el grupo y sobre todo la competencia? Porque se han ido muchos jugadores y mucho peso ahora recae sobre ustedes. Sí, sí, ya desde el día de ayer empezamos de lleno con el equipo y muy contentos, agradecido con Dios por la oportunidad y haré que me abrió las puertas. Ahora, trabajar fuerte, se sabe que hay mucha competencia, pero eso es lo bonito, saber que uno tiene que esforzarse más para tratar de jugar uno, aunque se sabe que la competencia va a ser muy leal, entonces eso es lo bueno en este equipo. Y Enrique, ¿qué significa llegar a un equipo como Herediano? Usted salió de la Liga, estuvo en Punta Arenas, también en Brujas. ¿Qué significa llegar a Heredia? Ah, es algo muy importante para mi carrera. Siento que en Punta Arenas las cosas, gracias a Dios, salieron bien. Y llegar a un equipo grande es importante para uno. Ahora demostrar en la cancha, esforzándose al máximo ahorita en los entrenamientos, haciendo una buena pretemporada para que los jugadores puedan salir. Las delanteras las ve equiparadas de los equipos grandes, Yendrick. El año pasado la Heredia, digamos, marcaba mucho la diferencia. ¿Este año las ve equiparadas o cree que hay otras mejores? No, creo que en el fútbol de Costa Rica hay muchos jugadores buenos, ¿verdad? Y lo principal sería la delantera, ¿verdad? Y es el que te da el gane, ¿verdad? Los que tienen que estar cerca del área, pero bueno, creo que están comparadas a comparación del año pasado. ¿Qué ha hablado con el técnico? ¿Qué quiere usted hacer? No, pero ahorita con el técnico, en lo personal, no hemos hablado, solo se ha hablado de lo grupal, lo que vamos llegando, que todo el equipo quiere hacer una buena pretemporada. Entonces, con el técnico, personalmente, todavía no hemos hablado, se ha conversado más en grupo. Yo entiendo que llega con el cartel de goleador, o la idea de lo que hizo en Punta Arenas con una gran cantidad de goles. ¿Ese es el rol que quiere Yendrick también para aquí el Herediano, ser el goleador del equipo? Sí, sí, claro, uno siempre tiene que tratar de superarse y creo que si viene Heredia es por eso, porque quiero seguir superando, quiero hacer más de lo que hice el año pasado. Entonces tengo toda la fe puesta en Dios y en el esfuerzo que voy a hacer de que las cosas van a salir bien. ¿Hay plantel para hacerle frente a los dos torneos y ser protagonistas en ambos, Yendrick? Sí, sí, claro que sí, creo que uno de los torneos pasados viene viendo al equipo y viene haciendo muy bien las cosas y quedaron muy, muy buenos jugadores. Entonces siento que sí hay equipo para los torneos que vienen. Entonces el equipo va a ser un equipo que va a estar muy fuerte. A ver. ¿Cómo se maneja o cómo van a manejar ese cartel de que son los campeones nacionales, son el equipo al cual la gente quiere quitarle el título, obviamente? Sí, sí, sí. Así va a ser, se sabe que ahora todos van a querer ganarle a Heredia por ser el campeón, entonces nosotros tenemos que estar bien físicamente y mentalmente para saber que ya eso pasó, que ahora se quiere conseguir el campeonato, entonces hay que esforzarse más. Ahora es con el Rota League, aquí en casa hay que sacar la victoria. Sí, sí, el partido va a estar muy difícil, ya nos dieron el campeonato, entonces hay que esforzarse para empezar con el pie derecho en mi casa. Yendrick, ¿esta fue tal vez una de las decisiones que pesó para que usted viniera al Herediano? El hecho de que también tiene CONCACAF, de que puede mostrarse internacionalmente, de que también podría llegar a tener, ¿por qué no?, una oportunidad en el extranjero. Sí, 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 creo que fue una de las decisiones por las cuales tomé la decisión de venir al Herediano. Sabía que podía jugar con CONCACAF, entonces eso es importante para mostrarse uno y también para llegar a una selección. Sí, porque usted también ha llegado o ha tenido posibilidades, de vincularse al fútbol extranjero. Bueno, tuve oportunidades, pero en ese momento estaba con la liga, no me dejaron ir, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, hay que seguir trabajando para lo que viene. ¿Compañeros que conoce o que ya conocía aquí, Yendrick, con quiénes había estado en otros equipos? Bueno, tengo varios, tengo a Mambo, a Pablo Salazar, a Willieras, a Maynor Díaz, que ya había estado con ellos, igual ya lo conocía a los otros, ¿verdad? Por las presentaciones que hemos tenido en cuenta, entonces es un grupo muy bonito por el cual vamos a luchar para el campeonato. ¿Tiene una meta goleadora en CONCACAF y diferente en el certamen nacional o a nivel general? ¿Cantidad de goles? Bueno, uno le gustaría anotar todos los partidos, ¿verdad? Entonces hay que esforzarse al máximo para partido a partido tratar de anotar para ayudar al equipo. En CONCACAF sería bueno también mostrarse internacionalmente, entonces tratar de anotar la mayor cantidad de goles que se pueda, pero siempre mejorando el equipo. Pero por ejemplo, ¿usted se pone el reto mínimo 5, por decir algo, en cada torneo, no? No, la verdad nunca he hecho eso, pero sí por partido, por lo menos sí trato de mentalizarme que voy a anotar por partido. Muchas veces no se da, muchas veces se da, entonces uno tiene que seguir recordando partido a partido, pero no me cuesta una meta así.